dolor. Porque creemos, we believe, que aquí está el Señor. We believe that the Lord is here. Creemos que el Señor está aquí. Aleluya, te alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amen, que se escuche ese grito en el nombre de Jesús. Sí, amén, que se escuche eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por un Cristo vivo. Praise the Lord for that Christ alive. Gloria a Dios por un Dios que nos rescató. Praise the Lord for that God that rescued us. De las tinieblas. From the darkness. De la oscuridad. From the darkness. Y ahora nos ha dado su luz admirable. And now he has given us that light, marvel of night. Escuchen lo que les voy a decir. And listen to what I'm going to tell you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La palabra de Dios. The word of God. Nos dice. Tells us. En segunda de Timoteo. On 2 Timothy. Capítulo chapter 1. 1 versículo 6 en adelante. 6 until up ahead. Dice así. It says, por lo cual te aconsejo. For those I advise you. Yo estoy escuchando muchos consejos. I mean, so many advice nowadays. Hay muchos líderes dando consejos. There's so many leaders giving advice. Pero hay consejos vanos y hay consejos vacíos. Pero advice empty. Pero el apóstol Pablo estaba dando un consejo. But the apostle Paul was giving advice. No de acuerdo a su condición. Not according to his condition. No de acuerdo a lo que estaba pasando. Not according to what was going on. Él dio un consejo. He was giving advice. Estaba alineado con la palabra de Dios. Lined up with God's word. Escucha lo que voy a decir. Listen what I'm going to say. Por lo cual te aconsejo. For those which I advise. Como ministro de este evangelio. Like the minister of this evangelium. Que avives el fuego. For you to revive this fire. Que avives el fuego. For you to revive the fire. Que avives el fuego. Revive the fire. Del don de Dios. By the gift of God. Que está en ti. That's in you. Por la imposición de mis manos. Of placing the hands upon. Porque no nos ha dado Dios. Because God has not given us. Un espíritu de cobardía. A spirit of fear. Sino de poder. But of power, de amor, of love, y de dominio propio, and of dominion, y sigue consecutivamente hablando, and he continues speaking. No te avergüences de este evangelio. Do not be embarrassed of this gospel. Aunque el mundo tenga malas noticias, the world might have bad news. Yo solo puedo decirte que hay buenas noticias. I can tell you that there's good news. Yo solo puedo decirte que hay algo peor. I can tell you that there's bad. Que el coronavirus. Of coronavirus. Hay algo peor. There's something worse. Que las enfermedades de este mundo. Of the sickness of this world. La Biblia me dice. The Bible tells me. No temas al que puede matar tu cuerpo. Don't fear he can be able to kill your body. Tema aquel que puede tomar tu alma. Fear him who can take your soul. Y echarla a un lago de fuego eterno. Oh, yeah, yeah, yeah. Eternal hell. Dios va a hacer descender. God is going to make descend. The Holy Spirit has been speaking to me. El Espíritu Santo está hablando. He's been messing me up. Y me ha estado aún rebudeando. El hombre de Dios que estaba hablando ahora mismo. The man of God that was speaking right now. Comenzó a hablar una palabra que gobierna. He was speaking a word that the governor. Los aires se están despejando. The winds are being loosening up. Los demonios se están huyendo. The demons are being free. El gobierno y la noticia. The government and the news. Está hablando de un shutdown. Speaking about un encerramiento. Pueden cerrar los edificios. They can shut down the buildings. Pueden cerrar las iglesias. They can shut down the churches. Pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo. The body of Christ. Hey. Yo tenemos que reunirnos. Me and you, we have to get together. Para predicar este evangelio. To preach the gospel. Sin temor. Without fear. Y sin miedo. And without fear. Como yo le dije a mi congregación. Like I told my congregation. Radical Faith Church. I said Radical Faith Church. Yo le dije. I told them. ¿Saben qué? I said, you know what? Este edificio. This building. No se sostiene. It doesn't hold. Por su diezmo y por sus ofrendas. For your tithes and for your offering. Este edificio. This Dios. Building God. Es el que lo sostiene. It's the one that holds it. ¿Sabe por qué? You know why? Hay muchos pastores que están preocupados. A lot of pastors worrying. ¿Qué va a pasar con el fondo de la iglesia? What's going to happen with the finance of the church? La renta se tiene que pagar. The rent we gotta pay. La gente tiene miedo. The people scared. Los trabajos están despidiendo a la gente. The jobs are dismissing the people. Hay una sola razón. There's only one reason. Dios quiere tomar tu atención. God wants to take your attention. Que si la economía se va a caer. That the economy is gonna fall. Que se caiga. Falls. Dios no depende. God does not depend. No sistema babilónico. Usted y yo no dependemos. Me and you not depend. De un sistema babilónico. Of a system babilónico. Oh, hijitos míos. Oh, my son. ¿Acaso te has olvidado? Have you forgotten? Que el pueblo que yo liberté. The people that have kept free. También le di maná. I gave them also. También le di de comer. I gave them food. También les sacié. I gave them. Oh, nueve días. The other day. Y con
fuego de noche. And the dark fire. Cuando tenían frío, yo era su fuego. When they were cold, I was their fire. Cuando tenían calor, yo era su brisa. When they were hot, I was their breeze. Tenemos que recordar. We have to remember. El vivir es Cristo. To live is Christ. Y el morirme es ganancia. And today is gain. Decía Pastor Ricky. Pastor Ricky was saying. Cuando andábamos loqueando en el mundo. When we were out in the world. No nos importaba nada. We didn't care about nothing. Creí que estaba cocaína, pastillas, drogas, drugs. No me importaba nada. I didn't care about nothing. No tenía dirección ni rumbo. I didn't have direction or nowhere to go. No me importaba enfermarme. I didn't care about getting sick. No me importaba el Y2K bug. I didn't care about the Y2K bug. No me importaba la influenza. I didn't care about the influence. Porque yo quería andar loqueando. Because I wanted to get high. Por eso cuando el pastor extendió esta invitación. That's why when the pastor sent this invitation. Yo entendí el corazón de Dios en este tiempo. I understood the heart of God in this time. El Señor va a suplir. The Lord is going to suplir. Todas tus necesidades. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm telling you. Esto que está pasando ahora. This is what's happening now. Ay, 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 yo profetizo en el nombre de Jesús. Que muy pronto. That real quick. Muy pronto. Real quick. Hijitos míos se sorprenderán. That was some gift surprise. Muy pronto. Real soon. Esto pasará. This will pass by. Porque yo tengo que ser honesto. Because I have to be honest. Hay un Dios que te ama. There's a God that loves you. Y que te amó primero. And then he loves you first. No escatimó a su propio hijo. He didn't. He changed something. Don't say. He came por ti y por mí. For you and for me. Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. La iglesia. The church. No puede tener miedo en este tiempo. Can't not be fear at this time. Estás criticando a los que no quieren estar aquí. Are you criticizing those who don't want to be here? Si tu fe no está ahí, if your faith's not there, yo voy a orar para que tu fe incremente. I'm gonna pray for your faith to be able to grow. Pero no te juzgo. But it's I don't justify. Pero donde hay dos o tres, but when there's two or three, congregados en su nombre, congregated in His name, ahí Dios está en medio. Right there, God is in the midst. Ahí Dios está orando. Right there, God is working. Ahí Dios está levantando. God is raising up. Ahí Dios. Right there, God está obrando. It's working. Como dicen nuestras alabanzas, like the praise and worship says, aun cuando no puedo. When I can't see, yo sé que estás obrando. I know that you're working. Aun cuando no te puedo sentir, when I can't feel you, yo sé que estás ahí. I know that you're there. Tenemos que recordar. We have to remember. Que este evangelio no se trata de emoción. Imagine about emotion. This is the power. Este es el poder. The blood of Jesus Christ. De Jesucristo. There is power in this word. Poder en este mundo. There is power in this word. Poder en su palabra. Hay poder que liberta. There's power that frees. Hay poder que sana. There's power that heals. Hay poder que restaura. There's power that restores. Yo le vengo diciendo. I've come to tell you. A las personas. To the people. Que nos siguen en las redes. That follows us on social media. Todo espíritu de temor. Every spirit of fear. Échalo fuera. Cast it out. No te queda bien. No, it's not right. Eres un guerrero. You're a warrior. Eres una guerrera. You're a warrior. Fuiste diseñado. You were designed. Para pelear la buena batalla. To fight the good fight. Yo entiendo. I understand. En este tiempo. That at this time. Hay mucha preocupación. There's a lot of worries. Pero hay demasiadas promesas aquí. There's so many promises here. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. There's 7,000 promises here. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says. Que Él tiene mucho más que darnos. That He got so much more to give us. Que nosotros poder pedirle. Than for us that can be able to ask Him. Yo quiero que nosotros entendamos esto ahora en el nombre de Jesús. And I want us to be able to understand the name of Jesus. Todas las personas que están en las redes de diferentes ministros. All the people that are here in the social media of every ministry here. Todavía hay un cuerpo. There's still a body. Todavía hay una iglesia. There's still a church. Que no va a cerrar su boca. That's not going to close the doors. Todavía hay un cuerpo. There is a church. Que cree en las promesas de Dios. Still believe in God's promises. Año 2020. A year 2020. Es el año donde veremos las mayores cosechas de almas. It's the year when we see the most gathering. Que cualquier otro año. Miraremos los más grandes milagros. We're going to see the great miracles. Entienda esto. Understand this. La corona que tiene el coronavirus. The crown that the coronavirus has. No es más grande que la corona que nuestro maestro tiene puesta. It's not bigger than the crown that our master has. Nunca se le ha caído. It has never fallen down. Y nunca se le va a caer. And it will never fall down. Él sigue estando en He su trono. Being Él throne. Sigue estando en control. Yes. He continue being in control. Y le voy a hablar con mucho amor. And I'm going to talk to you with a lot of love. Ahora es el tiempo. Today is the time. Porque el día de mañana no lo es prometido. The day of tomorrow is not promised.
La palabra de Dios. The promise of God. Me da a entender. Is give me understand. Que la iglesia. That the church. Será arrebatada. Is gonna be raptured. Este es el tiempo. This is the time. Ay, pastor. There's pastor. Pero yo creo que voy a pasar por la tribulación. Pastor, I think I'm gonna pass through tribulation. Serás tú, quédate ahí. It will be you, stay there. Pero si yo le sirvo a un Cristo de gloria. But I serve a power of glory. Yo entiendo que él viene por mí. I understand that he came él for me. Él viene por mi familia. He came for my family. Él viene por la gente he que yo amo. People I love. Todo aquel que sigue su palabra. And for all those who follow his entiendo word. Entienda lo que le voy a decir. Understand what I'm going to tell you. Peores cosas vendrán. Bad and worse things will come. Pero mientras el mundo va decayendo. But while the people is being falling. La iglesia se va a ir levantando. The church is going to be raising up. Entienda. I understand. Right now is what we're going to know, pastor. Ahorita vamos a ver, pastor. Who's the real? ¿Quién son los verdaderos? And who's the fake? ¿Quién son los mentirosos? Porque este evangelio. This gospel. Tiene un sistema. It has a system. Que él mismo. That him himself. Separa la oveja. It separates the sheep. De la cabrita. From the goat. La misma palabra. The same word. Divide la cizaña. It's divides the seed. Y el trigo. And the trill. Entienda lo que le estoy diciendo. Understand what I'm going to tell you. No tienes de qué preocuparte. You can't have to be worried. No tienes de qué preocuparte. You can't be worried. Esta palabra. This word. Te promete. They promise you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que su palabra. That his word. Siempre estará atada a tu cuello. I will be by your las promesas de Dios. And the promises of God. Serán tu luz en medio de un camino oscuro. Will be your light through the walls of the dark. Eso yo voy a terminar. And with this, I'm going to finish. Porque quiero que adoremos a Dios juntos. I want to worship with the Lord together. Comienza a levantar su mano. Raise your hand right where you're at. Escuche esto. Just listen to this. Después de eso. Through this. Miraremos. We're going to see. Uno de los más grandes avivamientos. One of the greatest revivals. Soltarse. They will go loose. ¿Usted sabe qué? You know what? Las estadísticas dicen. The statistics say. Que en Dallas County, en Dallas condado, en todo Texas, in every Texas, es donde hay más casos de este coronavirus. That's where there's more cases of coronavirus. Okay. Okay, pero yo también entiendo. But I also understand. Que hombres y mujeres de Dios. Well, men and women. Catherine Coleman. Of God. Smith Wigglesworth. Smith Whitaker. A. Allen. A. Allen. Hombres y mujeres de Dios. Men and women of God. Que con solo una palabra. That only with one word. Masas se sanaban. They were getting healed. Recibían a Cristo. They were receiving Jesus. No importaba religión. There are so many religions. No importaba denominación. Independent denomination. Jesús se les presentaba. Jesus was being presented. Y a él les servía. And to him yes. Hablaron de un avivamiento, pastor, que se iba a soltar. That is going to be loose. En Dallas Forward. In Dallas Forward. Hace unos días el Señor me mostró. A couple of days the Lord showed me. Una lluvia que venía. A rain that was coming. Unos tornados espirituales. Tornado spiritual. Se le va a voltear la tortilla. The tortilla going to se le va a voltear la tortilla. Gonna flip al diablo, to the devil, porque todavía hay gente. Because there's some people. Con esto termino, prometo. With this I finish, I promise. En aquellos días, in them days, en aquellos tiempos, in them times, entre más oprimían a la iglesia. Well, there were being with the church. Más se multiplica. There were more being worries. Tengan paz. Have peace. Dios está a cargo de usted. God is in charge of you. Ore por la fe de los que no la tienen. Pray for the faith of those who don't have it. Porque aquí los degrees salen sobrando. Because right here degrees are starting to get aquí los estudios salen botados. Studies are knocked out. Aquí se trata de conocer a tu God creador. Your creator. Aquí se trata de saber que si hoy se acaba todo. It's about today if everything's finished. Él ha preparado un hogar para mí. Prepare a place for me. Él ha preparado morada para mí. Prepare a place for me. Yo no soy de este mundo. I'm not of this world. Y este mundo no. Okay, ahora como pastor sí prometo. That pastor, I promise. Cuando Jesús fue presentado when Jesus Pilato, was represented, todo disfigurado. All disfigured. Todo deformado. All deformed. Estaba delante de Pilato. He was in front of Pilato. Y le digo, sabe, yo tengo el poder para perdonarte y sacarte. And he said, you know what? I got the power to better forgive and take out the situation. Le digo, ay, Pilato. He said, oh, Pilato. Mi reino. My kingdom. No es de este mundo. It's not of this world. ¿Tú crees que si yo no quisiera? You believe it? If I don't want to. Llamar un millar de ángeles ahora mismo. I can call so many angels right now. Que mi padre los enviaría. That my father would descend right now. This is my destiny. Este es mi destino. Este es mi destino. Este es mi destino. Pilato. Pilato. Ha sido invadido por mi gobierno. He been through my government. Y ahora mi gobierno te da la oportunidad. My government give you the opportunity.
body. Lávate las manos si quieres. Wash your hands whenever you want to. Pero yo estoy lavando tu alma. I am washing your soul. Yo necesito morir en esa cruz. I need to die in that cross. Yo necesito ir a esa cruz. Eso dice la palabra. That's what the word says. Que cuando Jesús iba caminando a la cruz, Jesus was walking on the cross. El gozo fue delante de él. He said the joy was upon him. Él no miró a la izquierda. He looked to the left. Él no miró a la derecha. He looked to the right. Él no miró hacia atrás. He looked to the back. Él tomó su cruz. He took his cross. Porque había un gozo delante de él. There was a joy in front of him. La vida eterna está aquí. The joy life is here. La vida eterna está aquí. The joy life is here today. Está aquí para ti. It is here for you. Está aquí para mí. It is here for me. Vamos, levanta tus manos. Raise up your hands. Levanta tus manos. Raise up your hands. Y comienza a adorar a Dios. Let's worship God. Dios te bendiga mucho. God bless you. Right the way you have to come with me. Se escucha un sonido. Y adoramos, Señor. Desciende desde el cielo. Trayendo libertad. Y llenándonos con fuego. Escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, trayendo libertad, y llenándonos con fuego. Los cielos están abriendo y ángeles están cantando.
más grande, Padre, que tú nos estás permitiendo ver, Señor, que